Centurión va a buscar la pelota, va a luchar por la pelota Russo García y la termina sacando lejos Pozernik. Peleando Cocotino, va al centro, está Russo García, le pega, atención, el remate fue bueno, llegó de esta institución. Pozernik. Ahora bueno el funcionamiento de García, aparece cruzando Mogiragui, allí está el arquero Luciano Pozernik. Domínguez, a Gastón Botino, si echa el centro, hay cuatro. Uno García, atención, el centro. Más notea Pozernik. García llega y gana, y está García, le pega García. Lindo derechazo. En dos tiempos se la quedó, la tiene Enzo Acosta, va Enzo. Busca el centro, es bueno el centro de Acosta, y está el cabezazo, gol. Pegó arriba la pelota, no se... Dejaron en el torneo pasado que complicaron su continuidad, de lo que hablábamos. Le pega lejos Pozernik, derechito afuera. Corre con el cuerpo y saca de cabeza a Domínguez. Para atrás Mateo. Ligado con el pie. Vintejo le pega a Pozernik. Coco viene a pelear con Zarulite. Gana el destaque al primer palo García. Al segundo Zarulite. Sale el arquero. Sí, es de Pozernik. La pelota pega el grito. Coge sobre la marca. En el primer palo de Maxi González. Va el segundo la pelota. Pozernik se la queda. Otra vez no le pegaba bien de campo. Por arriba Quilmes. Al segundo palo Colotto. Ahí está el centro. Pozernik es del arquero. Se queda parado. La... Atención que va Quilmes con 11, con 10 Newell, el relleno echaron a Mateo, el cabezazo. Va buscando a Zarulite, bien Pozernik, bien el arquero. ¿Qué suplentes tiene Newell's entonces? Y Fertoli. Prediger, ¿no? Puede ser. Creo que la variante, ¿no? Por Amoroso, en este caso, sería para reacondicionar la mitad de la cancha. Silce viene, chicos. Botino. El centro es de Botino, arriba Pozernik, va el arquero, se la quedó nomás, pelota del arquero. Valdés baja la pelota, salta por ella Botino, la busca en el área otra vez, le pegó Valdés. Sigue Mancita.